Son las 8 de la mañana. Valladolid, 99.9. Sigue vivo el Real Valladolid en su lucha por el ascenso directo. El equipo de Paulo Pezzolano consiguió ayer en el estadio de Santo Domingo, en Alcorcón, rascar un empate gracias al gol de Álvaro Negredo en la segunda mitad para al menos empatar el partido y seguir dependiendo de sí mismo en las dos últimas jornadas ligueras que le van a medir a Villarreal B y a Club Deportivo Tenerife. Mala puesta en escena del Real Valladolid tras el gol del Alcorcón en la primera mitad. Tocó apretar en la segunda. Afortunadamente para el Pucela, ese tanto le da el punto necesario para que el Eibar se mantenga ahora mismo por detrás en la clasificación, a un punto. Se da la casualidad de que, ya quedando tan poco tiempo, podría incluso el Real Valladolid conseguir el ascenso la próxima jornada en Zorrilla, siempre y cuando gane su partido y el Eibar pierda el suyo en el Molinón frente al Sporting de Gijón. Pero no es el único partido que nos ha tenido pendientes durante el fin de semana en lo que al fútbol se refiere, ya que también estábamos pendientes de ese partido de ida de los playoffs de ascenso en Tercera Federación. Golpe encima de la mesa del Atlético Tordesillas, que en el Estadio Reino de León consiguió vencer al Júpiter Leonés, al filial de la Cultural y Deportiva Leonesa, por 0-4. Así que encarrila, y de qué manera, el equipo tordesillano esa ronda de playoff. Y hablando de playoffs, tenemos un representante vallisoletano en la final de la Liga de Rugby, porque ayer se disputaron las dos semifinales, una de cal y otra de arena. Se cumplieron los pronósticos y van a volver a jugar una final esta temporada. El Recoletas San Pablo, el Recoletas Burgos, 16-12, le venció en tierras burgalesas al Club de Rugby El Salvador. Y el BRAC, que es entre Pinares, también sufriendo, consiguió vencer por idéntica renta, 4 puntos, al Ciencias de Sevilla. 14-10 ganó el BRAC en Pepe Rojo, así que, como decimos, volverá a reeditarse esa final entre burgaleses y vallisoletanos. Y precisamente entre burgaleses y vallisoletanos se está jugando el partido de los playoffs de ascenso a la Liga Endesa ACB. Longevida San Pablo Burgos cobra ventaja y además con una superioridad aplastante sobre el UMC Real Valladolid de baloncesto. 2-0 tiene en contra la serie el equipo de Paco García, que cayó el viernes por 81-59 y volvió a perder ayer por 30 puntos, 91-61. Desde luego que un rendimiento muy por debajo de lo que debería del equipo vallisoletano, que ha llegado realmente mal a este tramo final de temporada. Y veremos si despide ya la campaña el viernes o incluso el domingo en el pabellón polideportivo Pisuerga. Por último, también hacer mención a los dos resultados de balonmano. Aquí sí, los dos positivos. El Caja Rural Aula Valladolid ganó también en el partido de vuelta a Granollers en esa lucha por el quinto puesto y se asegura competición europea para la próxima temporada. Es el broche que le deja Miguel Ángel Peñas al Aula en su despedida. Además, en el derbi regional, el Recoletas Atlético Valladolid consiguió ganar 36-33 a la Banca de Mar León en Huerta del Rey. No consigue recuperarle al equipo leonés el Averas, pero acabó con una gran sintonía equipo grada ese último partido de la temporada en la pista de Huerta del Rey. Más allá del deporte, que enseguida analizamos hasta las 9 de la mañana, hay más noticias que nos ha dejado el fin de semana. Miles de ciudadanos de Medina del Campo y de los pueblos de la comarca
se han manifestado este pasado sábado para trasladar a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León su repulsa al desmantelamiento y falta de profesionales que aseguran se da en este hospital comarcal de Medina del Campo, que atiende a entre 65.000 y 80.000 ciudadanos. La manifestación, que partió de la Plaza Mayor de la Villa de las Ferias, se dirigió al propio hospital para entregar un manifiesto a la jefa de guardia, que estuvo encabezada esta manifestación por la portavoz de la plataforma Salvemos Nuestro Hospital por Medina del Campo y Comarca, Ana Redondo, que denunció que por mucho que intenten decir que desde la consejería que el centro hospitalario de la localidad está funcionando bien, sí está desmantelado. El fin de semana nos ha tenido pendientes también de un menor de 14 años desaparecido desde la tarde de este pasado sábado en el barrio de Las Delicias de Valladolid. Afortunadamente fue hallado sano y salvo ayer domingo pasadas las 3 de la tarde. Concretamente, la desaparición se produjo en las inmediaciones del Centro de Menores Zambrana y el Hospital Río Ortega de la capital. Tras la denuncia interpuesta ante las autoridades, se desplegó un operativo de búsqueda que duró toda la mañana de ayer y que finalizó, como decimos, con el hallazgo de este joven de 14 años. Tres personas fueron trasladadas al hospital ayer tras el vuelco de un vehículo en la VA 900 a la altura de Fuensaldaña. Según el servicio de emergencias del 112, el suceso tuvo lugar minutos antes de las 5 y cuarto de la tarde, cuando recibieron una llamada que alertaba del accidente de un turismo con tres ocupantes ocurrido en el kilómetro 4 de esta citada carretera. Además, se precisaba asistencia para una mujer herida. En el lugar, el personal de SACIL atendió finalmente a los tres ocupantes del vehículo, dos mujeres de 56 y 33 años y un hombre de 35, trasladados todos ellos al Hospital Clínico Universitario. La segunda edición de la Feria Dulcería, organizada por Alimentos de Valladolid en colaboración con la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería, cerró ayer al mediodía sus puertas, alcanzando la cifra récord de 7.688 visitantes que se acercaron desde la tarde del viernes al espacio La Granja para disfrutar de la oferta de los 22 expositores que han participado en esta edición. La Diputación ha destacado que la cifra supone un incremento del 5,6% con respecto a la primera edición, lo que mantiene la tendencia de incrementar visitantes en cada uno de los certámenes que se han celebrado en ese espacio La Granja. La Valladolid Film Commission, una iniciativa que impulsa la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, ha estado presente este fin de semana en la 77 edición del Marché du Film, el Festival de Cannes, en una acción que promocionará al país como un destino de rodajes y llevará a cabo diferentes actividades enfocadas en las relaciones internacionales de España en la industria audiovisual. Según el Ayuntamiento de Valladolid, esta acción la lleva a cabo Spain Film Commission junto a 10 de sus socios de la red nacional, entre los que se encuentra Valladolid. El cambio de tendencia hacia el repostaje con gasolinas frente al diésel se aceleró en Valladolid durante el primer trimestre del año 2024, en consonancia a la evolución del mercado de vehículos. Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, el consumo de gasolina creció en la provincia a ritmos de dos dígitos, con un 14,8%, mientras que el de diésel mermó un 8,6%. Además, el mismo análisis territorial revela que el consumo de carburantes para transporte se redujo en Valladolid un 4,8%, mientras que se elevó en el resto de provincias de Castilla y León, exceptuando Burgos. Las comunidades cristianas populares de Valladolid han mantenido un encierro de 48 horas de duración durante este fin de semana en la parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo, en el barrio vallisoletano de Las Delicias, para protestar y crear conciencia con la situación que se está dando en la Franja de Gaza por la guerra entre Israel y Palestina y que el colectivo califica de genocidio y atroz crimen contra el pueblo palestino. El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, se ha mostrado convencido de que la presencia de puntos violetas en la provincia envía un claro mensaje
que frente a las violencias machistas, tolerancia cero. Declaraciones de Canales tras clausurar el sábado una jornada festiva sobre puntos violetas que organizó la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación y que estuvo dirigida a voluntarios de Protección Civil de una decena de ayuntamientos de la provincia. El funicular de la ladera este de Parquesol, en Valladolid, entre la avenida de Salamanca y la calle Mariano de los Cobos, ha estado fuera de servicio durante este fin de semana. Fuentes de Movasa, el departamento de Aubasa que gestiona estos servicios de movilidad urbana, han explicado que la previsión es que el elevador urbano, que se puso en funcionamiento hace algo menos de un año, vuelva a dar servicio a lo largo de la jornada de hoy. La poesía tendrá un espacio preferente en la programación de la 57 Feria del Libro de Valladolid, que se celebrará del 31 de mayo al 9 de junio en la Plaza Mayor de la ciudad. Todo gracias a una nueva edición del ciclo de diálogos poéticos, donde se propiciará el intercambio y el encuentro de estilos poéticos a lo largo de 4 jornadas de la mano de la mexicana Siara Nuño, las autoras Maite Gómez Molina, Laura Rodríguez y Almudena Sánchez, que conversarán con los escritores Javier García Rodríguez, Fermín Herrero, Angélica Tanarro y Luis Marigómez. En esta ocasión, el hilo conductor será favorecer encuentros entre poetas emergentes de gran proyección nacional e internacional con autores locales ya consolidados. Zaratán acogió este pasado domingo una gran jornada de deporte inclusivo centrado en el balonmano de la mano del Inclusport Castilla y León, asociación que desde 2017 promueve la inclusión a través del deporte. El evento deportivo ha reunido en el pabellón Infanta Juana de la localidad a más de un centenar de deportistas en 2 torneos de balonmano que han contado con la presencia de 9 equipos, 2 representantes locales y 7 llegados desde Castilla y León, Madrid, Zaragoza, La Coruña, Ciudad Real y Guadalajara. La Fundación Redíncola celebrará hoy a las 6:30 de la tarde en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho su 17ª jornada sobre inmigración en torno a los conceptos de la irregularidad y la ciudadanía global, en un encuentro que contará con la participación de Débora Pog y Carlos Entrambasaguas. Será un espacio de diálogo en torno a la realidad de la migración que esta edición compartirá consejos reales para reflexionar sobre la irregularidad en España. La cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Extramuros de Valladolid celebrará hoy su tradicional romería de Pentecostés con motivo del final del tiempo de Pascua. Tras 176 años, la imagen de la Morena se reencontrará con sus devotos y fieles en una jornada que espera congregar a centenares de vallisoletanos en una de sus fiestas más genuinas. La iglesia de San Felipe Neri de Valladolid acogerá el próximo domingo 26 de mayo un concierto de música coral y órgano bajo el lema Cor Lesu. Es en este recital, que tendrá lugar a las 7:30, intervendrán el coro Academia Vocal Ensemble, el coro Audinos y el coro del Santuario. Asimismo participarán el trompetista Ricardo Gómez de la Cruz, el clarinetista Norberto Sastre y el organista Juan Pablo Hervada. Y la escritora vallisoletana Raquel Delgado presentará el próximo sábado por la mañana en la librería Oletum su primer libro, la novela Ser de Fuera. Se trata de un recopilatorio de historias cotidianas protagonizadas por mujeres que buscan su lugar en el mundo e indagan los vínculos más esenciales, como son la familia, el amor romántico, la maternidad, el empleo o la amistad. Otra presentación, de un libro tendrá lugar en la Casa Zorrilla el próximo viernes, en este caso. Se trata de Mínima Esencia, de Mario Pérez Antolín, en el que el autor recoge los aforismos aparecidos en sus obras previas. En la presentación, además del autor, también estarán presentes los escritores Pedro Ojeda y Javier Damaso. Y a esta hora de la mañana vamos a marcharnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo de cara a las próximas horas en la provincia de Valladolid. Allí nos espera hoy Javier Andrés. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy en la provincia de Valladolid tendremos chubascos dispersos, preferentemente durante esta tarde.
Algunos pueden ir con tormenta. El cielo estará nuboso y tendremos también algunos bancos de niebla. Hoy las temperaturas suben. Se espera hoy una máxima de 19 grados en Valladolid y Medina del Campo, 18 en Tordesillas. El viento, por último, será de componente noroeste o de dirección variable, de intensidad floja en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Javier. En cuanto al tráfico, a esta hora de la mañana hay obras en dos puntos de la red provincial de carreteras, concretamente en la A62, a la altura de Zaratán, en sentido decreciente de la kilometración, y en la A6, a la altura de Tordesillas, en sentido creciente. En ambos casos, el carril derecho está cerrado. Y se anuncian cortes de tráfico para hoy en Valladolid capital. Durante los próximos días, desde hoy y hasta el 24 de mayo, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, va a estar cortada la calle Boston, entre la calle Leche y el Camino de la Esperanza. Y para hoy, cortes puntuales, no durante todo el día, en las calles Estación, Huertas, Joaquín, Velasco Martín y Tranque. Vive la información con Vive Radio Valladolid. Con Vive Radio Valladolid. Con Diego Rivera. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. 8 y 16 minutos de la mañana de este lunes 20 de mayo. Yo soy Diego Rivera y Ángel de Jesús está al frente del control técnico en un día en el que vamos a empezar, como cada lunes, hablando de deporte y analizando lo que ha dado de sí este fin de semana muy cargado y con partidos muy importantes para los equipos vallisoletanos. A partir de las 9 de la mañana hablaremos de más asuntos, por ejemplo, de sanidad, con esas reivindicaciones que continúan dándose en Medina del Campo. Protestan por la situación que se está dando en el hospital comarcal de esta localidad. Hablaremos también de un proyecto del que forma parte la Universidad de Valladolid, que persigue ayudar a los usuarios a instalarse en sus móviles aplicaciones seguras y poder garantizar así su privacidad. Nos acercaremos al mundo de las primeras comuniones a raíz de las declaraciones que ha hecho recientemente el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, criticando que se están convirtiendo, ha dicho, en una especie de mini bodas por la cantidad de regalos, de celebraciones que rodean a un acto que considera debe medirse un poquito más el arzobispo de Valladolid. Conoceremos todos los puntos de vista sobre este asunto. Y iremos ya empezando a hablar del concurso provincial de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid, que está a puntito de arrancar, le queda todavía unas semanas, pero no demasiado. Ya conocemos a sus jurados, así que hablaremos con el presidente de este jurado, uno de los presidentes de este jurado aquí en Pibe Valladolid. Y a partir de las 10 de la mañana, Lidia Veiga estará con nosotros con muchos más asuntos interesantes para acompañarnos hasta las 12 de la mañana en la 99.9 de la FM, en www.viveradio.es. Vamos a hacer una pausa y arrancamos ya mismo con el análisis al fin de semana deportivo. Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. ¡Tachán! ¿Qué tal mi look de novia? ¡Oh, me encanta, tía! Pero, ¿vas a llevar mascarilla? ¿En tu boda? Sí, para que no se me vea la boca. Es que la tengo. Tía, ¿y no será mejor que te valore un dentista? Vamos, digo yo. Ya le dije yo que a Vitalden de cabeza, que ahora te descuentan un 15% en estética dental. Con Caja Rural no te comunicarás a través de móvil, ordenador, teleoperadores impersonales ni empleados desmotivados. Para nosotros lo más importante es el trato humano, cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
juegatusuerte.com, la forma más fácil, rápida y segura de comprar todos los juegos del estado cada semana. Solo tienes que crearte una cuenta de forma individual o en grupo si vais a jugar el mismo número. Juega en compratusuerte.com con la total garantía y seguridad que te ofrece la Administración Oficial de Loterías La Preferida en la calle Claudio Moyano 28, Valladolid. Compratusuerte.com, donde te espera el premio. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Diego Rivera. Vive el deporte. Vive el deporte. Con Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Ocho y 20 minutos de la mañana. Arrancamos con el análisis del fin de semana deportivo. Lo vamos a hacer hablando de rugby. Ya hay final para la división de honor. Se van a volver a enfrentar, igual que ha pasado hace poquitas jornadas, el Recoletas Burgos y el Brac Quesos Entre Pinares. Partido que se va a disputar en tierras burgalesas, porque el equipo burgalés fue el que acabó en primera posición la fase regular. Partidos sufridos en ambos casos, idéntica renta, 4 puntos de diferencia tan solo con respecto a sus rivales, además con muy poquitos puntos anotados. Burgos consiguió ganar al otro representante vallisoletano que no va a estar, por tanto, en la final, el club de rugby El Salvador, que plantó cara y estuvo muy, muy, muy cerquita de meterse en la final. 16-12 ganó el líder de la división de honor, cumpliendo así los pronósticos y metiéndose en la final. Por la misma renta, aunque con un marcador todavía más bajo, 14-10, consiguió vencer el BRAC en Pepe Rojo al Ciencias de Sevilla. Diego Merino, el técnico del BRAC, lógicamente estaba muy contento por llegar a una nueva final. Bueno, pues fue un partido durísimo de semifinales de Copa, sacado con mucho oficio y con más defensa, porque al final es lo que hemos visto, que es lo que ha salvado al equipo en este partido. Ha sido 2 semanas muy complicadas. Después de la derrota en la final de Copa de Valencia, pues el recomponer anímicamente al grupo ha sido una labor dura. Hemos visto que también hemos salido a este partido, pues no igual muy centrados también, y yo creo por esa situación y nos ha costado entrar en el partido, y luego, bueno, pues en la segunda parte sí que hemos estado un poquito más ordenados. Al final, si la defensa es uno de nuestros fuertes, pues hoy lo hemos demostrado y creo que eso, que bueno, nos hemos salvado, estamos en otra final, la cuarta de esta temporada, muy, muy, muy luchada, y bueno, pues ya solo es un partido, ya solo quedan 3 días de entrenamiento y hacerlo lo mejor posible, y ojalá nos llevemos la victoria, porque la verdad es que ha habido mucho trabajo detrás durante estas 40 semanas para llegar a donde estamos y tener oportunidades de ganar el título. Así que esperemos que estos 3 días rematemos y eso, y tengamos una bonita final en la que el resultado sea a favor nuestro. Pues el domingo se va a disputar en Burgos esa final de la División de Honor de Rugby. Y al que no le han ido tan bien las cosas, ni muchísimo menos, ha sido al UMC Real Valladolid de baloncesto, que ha encajado 2 palizas, las cosas como son, en los partidos jugados en el Coliseum Burgos frente a Longevida San Pablo Burgos. El viernes 81-59, ayer 91-61. Desde luego que un rendimiento paupérrimo del equipo vallisoletano, tal y como reconocía en la rueda de prensa posterior al partido de ayer, Paco García. Nos podría valer la rueda de prensa del viernes, y acabábamos antes, ¿no? Creo que otra vez hemos hecho una buena puesta en escena. El equipo, mientras ha aguantado los 5 o 6 jugadores principales, hemos estado ahí. El otro día fueron 8 minutos, hoy han sido 18 minutos. Los últimos 2 minutos del segundo cuarto hemos dejado que abrían esa brecha de 7 puntos, de 8 creo que eran al final, sí, al descanso. Y bueno, pues luego así hemos ido un azucarillo, a medida ya que el físico ya no te responde y que las aportaciones de jugadores que deberían de ser importantes no lo son. Llevamos un 2 de 22 en triples. El otro día fueron 4 contra 12, hoy han sido 2 triples contra 12. Un 9% contra un 44%, es que no hay que mirar mucho más. Nuestras 17 pérdidas vuelven a ser una losa, sobre todo las que se producen en primera línea, que permiten contraataque fácil al rival. Y ya está. Lo siento por mi club, lo siento por mi gente, por mi afición, que estemos pasando por esta situación.
Es verdad que hay 10 clubes hoy que estarían deseando jugar playoff, aunque fuera pasando lo que estamos pasando nosotros, pero está siendo muy duro y tremendamente frustrante este final de temporada para todos. Pero bueno, es difícil pensar en competir. Hay jugadores en 1 de 7, 0 de 4, 0 de 6, 0 de 5 tiros de campo. Es que así es muy complicado. Y bueno, pues lo único que nos queda es lo que le he pedido al equipo, que es jugar por el orgullo de jugar en casa ante nuestro público e intentar acabar con una sonrisa. Acabar con una sonrisa es lo único que les pido, el luchar y, bueno, competir. Hoy han sido 18 minutos a buen nivel, creo que hemos dado una buena imagen esos 18 minutos, jugando con un escolta de base. El base que tiene que aportarnos hoy no ha aportado nada. Bueno, son cosas que ha sido todo tan surrealista en este final de temporada, que tu mejor jugador está absolutamente fuera de onda. Está más preocupado de tirar besos a la grada que de jugar a baloncesto, y así es muy difícil. Pues no se quedaron ahí los palos a ese mejor jugador del equipo, que evidentemente es Devin Smith. Ojo a cómo se pronunciaba sobre él Paco García. Nada, está fuera. A él yo creo que le ha hecho mucho daño todo lo que ha pasado en esta segunda vuelta. Todo lo que ha pasado, desde ese presunto fichaje que iba a pasar y que no se fue, y luego la sanción, y luego su propia forma de ser, que más valdría que su representante le dijera lo mal que le hace y lo mal que le viene, porque no se da cuenta del daño que se está haciendo a sí mismo, estando más pendiente de otras cosas que de lo que realmente, donde es bueno, que de verdad, que es jugando a baloncesto. Bueno, pues palo de los gordos a Devin Smith. También habló, por ejemplo, sobre Sergio de la Fuente. Dijo que él siempre quiere, pero que ahora mismo pues no puede, que no es la palabra exacta, pero bueno, que no le llega ya el físico, etcétera, a Sergio de la Fuente para destacar en la Liga Leb Oro. Lo que sí que pedía Paco García es intentar ganar el viernes, competir por orgullo para al menos darle una pequeña alegría a la afición. Orgullo, intentar tirar de orgullo, acabar con lo mejor que podamos ofrecer a nuestro público y poco más. Ha sido una temporada que podía haber ido para muy buena. Hay un momento de cuando ganamos a San Pablo el 30 de marzo que parecía que podíamos estar luchando por todo y bueno, pues ahí se nos ha apagado la luz, se nos ha cerrado la temporada. Y yo como entrenador tampoco he sido capaz, bueno, no sé, si a lo mejor hubiera jugado de base en algún momento podía haber hecho algo más, pero no he sido capaz de encontrar soluciones. Y os puedo asegurar que es posiblemente el año de mi carrera deportiva donde más he intentado trabajar buscando soluciones, posiblemente donde no las había, pero por intentarlo no ha quedado. Un Paco García que por último hablaba también de su continuidad como entrenador. Decía que cree que por él, que él se va a retirar en Valladolid y que cree que no merece acabar con un mal sabor de boca tan grande como el de este final de temporada. Por ahora 9 derrotas consecutivas. Veremos si no son 10 y consigue al menos ganar el partido del viernes el equipo vallisoletano. En balonmano, aquí sí, dos buenas noticias. El Caja Rural Aula Valladolid ganó a Granollers 42-32 y se asegura competición europea para la próxima temporada. Así va a acabar la andadura de Miguel Ángel Peñas al frente del banquillo, dejando al equipo en Europa. Y el Atlético Valladolid Recoletas también ganó en el derbi regional frente a Abanca de Mar León, 36-33. Ganó el equipo de David Pichonero en Huerta del Rey. Un cierre precioso, aseguraba en la rueda de prensa post partido el entrenador vallisoletano. Es un cierre precioso, porque el partido estaba a esa altura y es verdad que nosotros estamos en una situación en la clasificación en la que no nos damos cuenta, pero tenemos 31 puntos y 31 puntos para nosotros es estar prácticamente tocando el techo. Quiere decir que con lesionados, con problemas, pero el equipo ha respondido muy muy bien, se ha adaptado todo el año, han luchado, creo que marca un poquito todo, ¿no?, el cierre. Hemos visto el inicio de partido con 6 despedidas, sí. Seis despedidas con el nivel de implicación del equipo. Esto no es fácil verlo. Esto yo creo que es difícil, ¿no? Jugadores tan enganchados, sabiendo que no van a continuar el año que viene en un partido como el de hoy. No es fácil, y eso es porque es un gran vestuario, muy profesional, que saben lo que quieren, tienen muchísimo hambre, ganas de crecer, y creo que este año lo han demostrado, ¿no? Estamos donde estamos porque yo creo que se lo han merecido, el trabajo se lo han merecido. Y muchas veces mereciéndolo no lo tienes, ¿no? Pero creo que este año se lo han merecido y lo tienen ahí.
Bueno, pues desde luego que sí que se lo mereció el equipo vallisoletano. Una lástima no haber podido recuperar el Averas a Ademar León, pero aún así está haciendo un final de campaña muy bueno el Atlético Valladolid Recoletas, igual que el principio. Grandísima temporada, es verdad que ha habido un valle ahí a mitad de campaña que es lo que no le ha permitido estar aún más arriba de lo que está, porque desde luego que es para felicitar al equipo de David Pisonero en esta campaña. Hasta aquí el polideportivo, un apunte más antes de arrancar con el fútbol y que nos sirva a modo introductorio. Victoria del Atlético Tordesillas en el partido de ida de los playoffs de ascenso de Tercera Federación a Segunda Federación. 0-4 ganó en el Estadio Reino de León al Júpiter Leonés, al filial de la Cultural y Deportiva Leonesa. Así que encarrila y de qué manera el equipo vallisoletano esta primera eliminatoria de playoff. Por el otro lado, en la otra semifinal, el Salamanca UDS consiguió ganar 1-0, así que por ahora esa sería la final entre el segundo y el tercero, que fueron el equipo salmantino y el vallisoletano. 8:30 de la mañana, pausa, y hasta las 9 hablamos del empate que cosechó ayer el Real Valladolid en el estadio de Santo Domingo frente al Alcorcón. En el 99.9 de tu FM. ¿Necesitas mejorar tu sonrisa? Clínica Dental Sonrisalud lanza el bono dentista. 400 euros de descuento para aplicar en implantes dentales, prótesis y sobredentaduras. El bono dentista es una ayuda para que sonrías este verano sin complejos. Solicita tu bono dentista solo en Clínica Dental Sonrisalud. Estamos en el Paseo de Zorrilla 110. Más información en sonrisalud.es o en el 900 26 49 49. Solo durante el mes de mayo. Número de registro sanitario 47C2510355. En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades. Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Antonia no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar. Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Vive la información con Vive Radio Valladolid. Con Vive Radio Valladolid. Diego Rivera. Ocho y 32 minutos de la mañana, hasta las 9 analizamos el empate a 1 que ayer se trajo de Alcorcón el Real Valladolid. Se adelantó el equipo madrileño en la primera mitad, en una acción muy mal defendida por parte del equipo blanquivioleta, muy, muy, muy blandita la defensa, o por personalizar, muy blandito Luis Pérez en esa acción que permitió a Fede Vico hacer el 1-0 en el minuto 14 de partido. El resto de la primera parte ni compareció el Real Valladolid, que fue claramente superado por el Alcorcón. Afortunadamente no hizo el segundo el equipo madrileño y eso le permitió al Pucela empatarlo en el minuto 66 gracias a un gran gol, las cosas como son, después de un partido bastante pobre de Álvaro Negredo. Ese punto, ese gol, que puede parecer un tropezón importante empatar en el día de ayer, es oro puro para el Real Valladolid porque le permite seguir dependiendo de sí mismo en estas dos jornadas. Si el Pucela gana los dos partidos, sube a Primera División pase lo que pase. Así que veremos lo que sucede. Horario unificado ya la próxima jornada con el Real Valladolid recibiendo al Villarreal B en Zorrilla. Pero antes de pensar en el Villarreal B, que seguro que también hablamos de la próxima jornada, vamos a analizar esta con nuestros contertulios. Carlos Rodríguez Monsalve. Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Alberto Sánchez Casado, buenos días. Buenos días, Diego. Iván Álvarez, buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, Carlos, punto que yo creo que la lectura que hay que hacer es esa. Tal y como se había puesto el partido, porque yo creo que el Pucela empieza bien, punto. Sinceramente. Yo creo que la puesta en escena no es mala. Eso sí, el gol le cae como un tiro al Real Valladolid. Y yo creo que hay que dar gracias porque el Pucela rascara ayer un punto y siga eso, dependiendo de sí mismo, que no es poco ni mucho menos a falta de dos jornadas.
A ver, el partido de Valladolid es muy malo. Es muy malo que te metan un gol a los 14 minutos justo después de un cambio que se había lesionado justo. Al Corcón. Eso demuestra, sobre todo Luis Pérez, demuestra una falta de concentración importante para la situación que te estás jugando a tres jornadas del final. Habla muy mal del equipo. Habla muy mal del equipo los dos últimos partidos. Son dos partidos muy malos, el del Español y el del Alcorcón. Tenías el ascenso hecho. Dos partidos que, sobre el papel, tienes que ganar. Porque al Español en casa, un rival directo, uno contra uno, esos son los partidos que no se te pueden escapar. Y un rival como el Alcorcón, que lo siento mucho, pero es un equipo que va a jugar el año que viene en Primera Federación. El partido que haces no tienes sensaciones. De hecho, la sensación es que te van a, en la última jugada, en la jugada de la falta, bueno, es que te van a ganar. No, y la de antes. Y la de antes también. Sí, para, o sea, así, bastante, bastante. O sea, Valladolid, los primeros minutos relativamente bien, sin generar mucho, sin generar nada. Y luego tiene 10 minutos buenos desde que mete el gol hasta el minuto 75, 80. Tiene 10-15 minutos buenos, que tiene el palo de Moro y un par de Buick y de Buick y poco más. Y ya está, eso fue lo que hizo en Alcorcón, ¿no? Un partido malísimo, un partido insulso, un partido en el que te ganan por ganas, no te ganan por juego, y en el que Luis Pérez queda retratado una vez más, en el que Negredo, a pesar del gol, que es un gol... No hay mayor gol de exfutbolista que el que marca Negredo, porque ese es un típico gol que metes jugando en las pistas o que metes jugando al fútbol playa, ¿no? De señor que ha sido capaz de ser relativamente bueno al fútbol y que sabe utilizar el cuerpo, punto. O sea, es para todo lo que vale Negredo y ya está. O sea, en eso se resume el partido de Valladolid. Un partido lamentable, un partido muy malo, unos jugadores que no da sensación de que no saben dónde están. Alberto, cuéntame. Pues punto. Punto, ya está. Iván Álvarez. Punto, buenísimo. No, pero yo creo que la lectura es esa. Hay que hablar de Valladolid, Alberto. Sí, por eso. Yo vengo totalmente mentalizado. El punto es muy importante porque dependes de sí mismo. El partido es malo, malo con avaricia, y yo sobre todo porque creo que empieza el Valladolid bien. El Alcorcón empieza un poco con miedo también, pero luego a raíz del gol, que te lo pueden meter porque el fútbol es así, y un gol en el que al final un despiste de Luis Pérez, que yo creo que te le ganan porque no vas con la intensidad que va al Alcorcón, de que se la juega todo, y Luis Pérez no se puede quedar a mirar el balón y dejarle botar. Yo creo que ahí lo que tiene que ir es a por el balón según va con su defensor, y en ese momento yo creo que lo hubiera ganado y ese gol no se hubiera producido. Luego a raíz de ahí el Valladolid deja que le coma la tostada totalmente al Alcorcón, pero porque tú tienes que demostrar que tus jugadores, que lo son sin ningún tipo de duda, muchísimo mejor que los del Alcorcón, y en el campo no lo demostraron, porque yo creo que en intensidad, en los duelos ganados, en los rechaces, las segundas jugadas, el Alcorcón demostró que era muchísimo mejor. Y yo sinceramente en la segunda parte hay una cosa que no entendía, aunque Moro fuese el que le volvió loco al Alcorcón, yo lo hubiera cambiado de banda. Yo estaba en la primera rezando. Parte hubo un momento que le cambiaron. Sí, con Iván Sánchez. Tenías a Quintilla con amarilla. Yo no sé cómo no lo cambió de banda, porque se quedó con Yago López, que dentro de lo malo era el que le podía parar un poco. Pero pues no le paró ni una. Y no le paró ni una. Pues imagínate en el otro lado, Quintilla, que es un jugador que no defiende muy bien, y estaba con amarilla. Aún así le hizo un destrozo por la banda de cada jugada. Luego es verdad que costaba finalizar, que es lo que le cuesta a Raúl Moro, el que esas jugadas en las que se va por desborde consiga llegar y acabar rematando la jugada otro jugador. Pero y el gol de Negredo es verdad que es un gol de exjugador. Pero es un gol de que solo, yo creo que ese gol solo le metía Negredo, porque cualquier otro jugador hubiera el mundo, no, pero en el partido, ¿qué jugador hubiera rematado de primeras? Yo creo que casi todos. No, en el partido, claro, sí. En este partido desde luego, claro. Porque hubieras tenido la cadera para rematar de primera. Claro, pero claro. Yo creo que ahí tiene la vista de exjugador de dejar que se venza a Castro, que se venza al defensor y conseguir rematar a placer. No, juega muy bien con el cuerpo, yo creo que es lo, aunque suene duro, creo que es lo único bueno que hizo Negredo en el partido, porque su partido fue terrible. Bueno, y meter y lesionarse. Vamos, sí, claro. Es que imagínate esos giros. Igual tenemos que celebrar que se haya lesionado. Madre mía. Sí, la ha vuelto, ¿no? Sí, en teoría sí, aunque ayer calentó un ratito, pero no jugó. Sí, el inicio un poquito, bueno, más o menos decente. Es verdad que con el gol del Alcorcón se viene completamente abajo el Valladolid y la primera parte es bochornosa. En la segunda, pues son destellos en realidad. El problema es ese, el problema es que no es
una, no generas constantemente ocasiones o llegadas o a través de, del juego, como puedes ver otros equipos, que a lo mejor es que la va a hacer este, pero si no la hace este, voy a poner un centro y va a rematar, o una segunda, no es, si no la hace Moro, no la hace nadie. Entonces es como en plan, pues menos mal que estuvo bien. Si en vez de estar bien, le da porque se le suban los gemelos o le pega un pinchazo en el 60, se acabó el partido. Da la sensación de que no vas a generar nada. Y ese es el problema, que dependas solo de un jugador que es muy bueno, que tiene el problema, lógicamente, que le falta la definición. Si no, pues no estaría en segunda división, claro. Si además de regatear, llegara adelante de, al borde del área y te la pusieran en la escuadra, pues estaría jugando en otra categoría, es lógico. Pero el problema es ese, que dependes mucho de Moro y que los demás no estuvieron a la altura. Y luego no se pueden cometer esos fallos atrás. Creo que tuviste ocasiones para ganar, porque tuviste un palo, tuviste varias llegadas, pero si te llegan a marcar esa última o la penúltima, que hace una parada buenísima Masip, llegas a las dos últimas jornadas... Cao, porque ya dependes de los rivales, sigues dependiendo de ti mismo... Que es lo más importante. No, es clave, o sea, eso es clave, pero me refiero y veremos, porque no sabes por dónde te pueden venir los tiros, no sabes lo que puede ocurrir estas dos jornadas. Es lo que dice Iván, es que es lo que llevamos hablando todo el año, que al Valladolid le falta solidez. Sí. Solidez, o sea... Un bloque, ¿no?, que genere en su conjunto, saber a lo que juegan, quizás. O sea, con la defensa que tienes y la capacidad que tienes de no recibir goles... Uh-huh. El Valladolid debería pasearse en segunda división. Si pero no pasearse fuera por esa defensa, el Valladolid estaría como... Pero es que esa es otra. Ayer, Javi Sánchez y Tárrega peleándose con jugadores que no son delanteros. O sea, lo veíais y le sacaban cuatro cabezas, cuatro cuerpos. Sí, pero Adai, ¿creéis que iba a perder algún duelo? ¿Alguno de los dos? Con Adai perdimos todos los duelos. Adai en la primera parte, sobre todo, volvió loco de Real Valladolid. O sea, hay una jugada. Sí, va de todo, pero... Javi Sánchez muy blandito. Que pierde Negredo. Tárrega no ha sido ni mucho menos su mejor partido para nada. De hecho, ha sido de los más flojos. Tiene dos o tres errores de bulto Tárrega. Por eso, que Tárrega tampoco es que estuviera de los mejores partidos. Pero porque se le iban por velocidad. En algún momento también, o sea, cuando hablaba Víctor. Pero no se te pueden ir por velocidad. Quiero decir. No sé. Tal y no como es tan rápido. El Valladolid no jugó en bloque alto ayer. No estaba presionando. Porque, entre otras cosas, el Alcorcón juega pelotazo. No, te puede dedicar. O sea, ¿cómo te pueden ganar en velocidad teniendo en cuenta que estás en bloque bajo? Explícame. No puede ser. O sea, hay un error de concepto en el partido de ayer, de planteamiento del partido, que es tremendo. Uno más. O sea, y además. Y un error, ahora que dices eso, que me ha venido a la cabeza, de lentitud del banquillo. Sí, sí. O sea, el partido que hacía Oliveira ayer. Que le tenían que haber pulsado en el minuto 25, tenía que estar en la casa. O sea, con amarilla, no sé qué minuto fue, en el 5 a lo mejor, o en el. Minuto 4. Mira que habíamos dicho que había estado muy bien. Lleva un par de jornadas a tres flojas. Ya no te digo que en la primera parte, que a lo mejor también un entrenador de. Mira, estás perdiendo balones, descolocado, haciéndolo todo mal, con amarilla, que hubo una que. Si el jugador del Alcorcón está listo y en vez de seguir la jugada se tira, vamos, le ponen un problema al árbitro y lo mismo le tiene que echar, quítalo, por favor. Si cambiará por Juric. Claro, sí, aparte, esa es otra, claro. Claro. Que luego mete a César de la Hoz. ¿Ahora por qué hemos recuperado de la Hoz para las dos últimas jornadas? No sé. Y nos hemos cargado a Juric, que era el mejor jugador de la plantilla. No sé. Por eso, cosas muy raras. Es que hay algo que se sigue sin saber, vamos, yo estoy convencido. Tiene que haber algo raro, no sé. No tiene sentido. O tema eso, de contrato para no llegar a X partidos, o no tiene ningún sentido que ayer Juris no aparezca. Pero vamos, es que aunque sea de contrato para no llegar a X partidos, o sea, vas a pagar 3 millones por Meseguer y uno por el portero suplente. Y este te cuesta 1 millón. A lo tonto le vas a vender por 3. O sea, con el ascenso ya lo pagas. Que eso subir y luego ya lo demás vendrá. Luego ya haces cuentas. Es muy raro. Vamos a escuchar a Paulo Pezzolano. Valoraba así el partido, el punto que consiguió su equipo ayer en Santo Domingo. Iba a ser un partido duro, ¿sí? Saber cuando un equipo se juega también la vida. Se podían dar minutos como se dieron al final, ¿sí? Mismo cuando encontraron el gol en el primer tiempo, nosotros nos pusimos muy nerviosos, no encontrábamos esa fluidez con pelota. El segundo tiempo creo que ya salió mejor el equipo, más posicionado en el campo como queríamos, con más tranquilidad. Y bueno, creo que fuimos, a ver... pudimos habernos llevado la victoria tranquilamente. Primer tiempo nos faltó claridad, pero bueno, en el segundo tiempo tuvimos mucha claridad por el lado de afuera. Obviamente Moro hizo un gran partido hoy, por ahí la verdad fue impresionante. Y nada, nos faltó culminar el último pase, ¿sí? Así que nada, como te digo, veníamos a jugar los 3 puntos, nos llevamos uno, muy valioso por cómo está la tabla, y sabemos que viene otro rival durísimo en casa y que va a ser así hasta el final. Pues así vio el partido Paulo Pezzolano, que la verdad es que ahora también me venía a la cabeza. Yo cuando vi el 11 dije, bueno, escucha,
11 normal, 11 lógico, 11... Porque no había experimentos así a priori. Claro, entonces yo reconozco, lo primero que dije fue, hoy perdemos. Digo, para un día que hace algo normal, digo, hoy no hay ataque de entrenador, hoy el Pucela pierde, pues estuvo cerca. Pero la alineación, al menos de partida, pues oye, recuperas a Moro y le metes de inicio, que vamos, yo creo que era fundamental. Y luego el resto, pues bueno, puedes decir, Boyo Mojavi Sánchez, a lo mejor era un poco la duda que podía haber. Pues más allá de eso, el resto yo creo que era una alineación bastante reconocible del Real Valladolid. Y me llamaba la atención, manda narices que en la jornada en la que estamos, jornada 40... sea casi la primera vez que digo... En la que hay una alineación... Lógica. Lógica. Más allá de algún detalle en que a cada uno le pueda gustar más que a otro. Son cosas que no son consecuentes, porque en el momento que vi la alineación... Ya no con la alineación, lo pensé luego más al final, y Moro jugó el partido completo. Pensé, la semana pasada nos contó Pecholano, a eso del sábado a las 8:30 de la tarde, que Moro no estaba. ¿Verdad? No estaba para jugar, pero sí para calentar. No sé para qué me sacas a calentar si no estoy para jugar. Y luego el día siguiente, la semana siguiente juega el partido completo, sale a zona mixta, no sé si lo escuchaste, si lo leísteis, y dice que él lleva estando bastante tiempo bien para jugar el partido completo. Pero aparte... ¿Quién nos está engañando? Pero aparte, Iván, ¿qué Hombre. Partido? Porque me refiero, si es un partido en el que Moro no tiene trascendencia, no tiene balones, no hace cambios de ritmo, digo, bueno, pues oye, 90 minutos los aguanto yo a lo mejor también. Claro. Pero es que es un partido de una exigencia brutal para Moro, que no para de ir, de encarar, de hacer esfuerzos. Por eso echas de menos que hubiera jugado la semana pasada. Además no puedo. Entonces, claro, no... No lo entiendo. Pero porque si el peso del Pucela lo lleva durante un partido entero Moro, como lo llevó, asumiendo esa responsabilidad, tú esperas que es porque está bien. Que claro que está bien. Y porque está capacitado para hacer eso. Si no, el Pucela habría intentado más por otra banda también. Otra banda que, por cierto, madre mía, Iván Sánchez. Nula. Iván Sánchez. Pues Iván Sánchez tiene una temporada lamentable. Nada. Iván Sánchez lleva una temporada de quiero y no puedo. Y además, no es de quiero y no puedo. Es que él se cree que está haciendo una buena temporada, que es lo que más me sorprende. Él piensa que está haciendo una buena temporada. Y está haciendo una temporada bastante paupérrima. O sea, su única jugada es irse hacia adentro, irse hacia adentro y soltarla atrás. Porque evidentemente todo el mundo sabe que se va a ir hacia adentro e intentar pegarla. En cuanto le pones dos por delante, como no sé por qué motivo, cuando juega Ibi Sánchez, Luis Pérez no puede subir la banda, que eso es matemático. O sea, sale Ibi Sánchez y Luis Pérez no pasa al centro del campo. Más motivo para pasar cuando lo que tú recordas va hacia adentro. Claro. Sí. Pues no lo va a hacer. Pierdes la banda entera pero después. Que no debe ser una cosa Luis Pérez, que eso debe ser una cosa de entrenador. Porque Luis Pérez otra cosa. O sea, claro, al correr no se le puede achacar. Si es un partido, dices, bueno, pues han tenido un malentendido, han pensado mal. No, pero es que es todos los partidos. Sí, entonces, si un jugador que solo se sabe ir hacia adentro no tiene un 2 contra 2 para abrirle un hueco. Pues claro, es un 2-1 continuo, es un balón perdido una detrás de otra. O sea. Y el tiempo que llevas en general, que dice Carlos, que pases atrás, luego el otro día contra el Español que fue titular, recuerdo hacer un par de jugadas así en la primera parte y poner dos centros fáciles para el portero. O sea, me refiero a que no te genera al final un buen centro, un pase atrás, un desborde, lo que dice, que le doble Luis Pérez y se la ponga, vete alguna vez por la banda, que aunque seas, oye, no pasa nada. Todos los extremos a día de hoy prácticamente del fútbol juegan a banda cambiada y no siempre se van por dentro, te puedes ir por fuera también alguna vez. No está y el problema es... Bueno, es verdad que ha vuelto Viuk y a ver si... Pero le ha salvado que no haya estado Viuk. Hombre, claro, es que estaba siendo titularísimo cuando se lesionó. Además te permite que Moro pueda jugar. Estaban jugando Moro por derecha y Viuk por izquierda en el momento que se lesionó. Porque bueno, Amat también entraba por ahí. Sí. Moro era más suplente, pero bueno, lo ha recuperado y es importante. Pero no sé de cara a estas dos últimas jornadas con qué nos podrían sorprender la semana que viene, sinceramente. Veo, el problema es que ahora los dos rivales directos, en las dos jornadas en las que se están jugando algo, no fallan. O sea, prefiero, el Leganés no falló. Yo veo muy... no falla, no, pero yo veo muy difícil, por ejemplo, que el Eibar saque los 6 de 6. Ya. Yo creo que también. Es por complicado por calendario, pero es verdad que... Pero es lo que tienes que pensar. Hay que pensar que hay que ganar todo. Sí. O sea, además jornada unificada, o sea, que no haga lo del año pasado con el Getafe. No, por favor. Al partido de Villarreal, si llegas al minuto 5 ganando 3-0, mejor. Sí, sí. Uh-huh. No, porque se te va a complicar. Porque Villarreal es tal cual. Estar mirando otros campos, sin, malo. O sea, un filial sin presión, con jugadores que saben jugar al fútbol, porque esta gente, los jugadores de Villarreal saben jugar al fútbol. Que les mata normalmente es que no están capacitados para esa presión. Efectivamente, pero sin presión. Y jugando al fútbol en un estadio como Zorrilla, con un césped bien, con la afición... Bueno, estamos viendo en equipos de primera que ya están descendidos y están jugando mejor ahora, o sea, que cuando jugaban la Liga. Cuidado, que todavía nos acordamos de hace 2 años contra la Real. Eso es. Entonces, yo lo veo muy difícil, porque tienes el mejor calendario y es muy del Real Valladolid.
pifiarla contra un equipo que ya está, no, bueno, no sé si matemáticamente todavía no tiene que jugar hoy, como no sé cómo tiene la veras hoy, no, pero no sé cómo tiene la veras porque está a 6 ahora mismo de la permanencia y quedan, no, bueno, yo creo que es el que peor menos, es el que peor lo tiene para bajar, pero aún así pues si ganan hoy, oye, luego tienes al Tenerife que lleva de vacaciones 15 días, que es el único equipo de la segunda división que no se juega nada desde hace 15 días y el que menos está compitiendo casi, dos derrotas. Bueno, pero escucharemos la frase de querrán despedirse con una alegría de su afición y entonces será otra vez el... Vamos a ver, yo ahora mismo, habíamos firmado. O sea, entiendo los temores y entiendo todo porque... Si el 1 de abril, Diego, llegas aquí... Para todo, son temores. Si el 1 de abril llegas aquí, Diego, dices, ganan de la Villarreal, Tenerife, estamos en primera, firmamos todos. Pero es que el equipo... Que sí. Va dirección suelo. Es que ayer tenías que ganar y es así. Y tú ves cómo está, y tú ves cómo viene el Racing. Yo ayer cómo... el partido me ha dado miedo. Hombre. Y de verdad que no voy a decir, firmaba el empate. Yo sí. Pero sinceramente le pensabas. Firmaba todo el mundo el empate. Firmabas no liarla. O sea, es muy del Real Valladolid haberse marchado eso. Pero el mando del Alcorcón. Muy liarla. Y... O sea, no liarla porque es muy del Valladolid por la temporada que viene, porque, o sea, por cómo viene la temporada y demás. Pero si lo has dicho, creo que ha sido en la primera cuando has comenzado a hablar. Es que el Alcorcón nada. Si es que eso es el nivel que te está diciendo de que tenemos del Valladolid, que estaba con un rival enfrente que no te estaba generando nada, que decías, pelotazo, sí, ya está. Lo ha dicho también Carlos, y es verdad. Y aún así tampoco eres capaz de decir, es que he tirado, no sé, 15 veces entre palos, es que le se ha avasallado, es que era eso, que la cogiera Moro y a ver si salía. Sí, es que y salió. Le cuesta mucho contra, que vamos a ver, el Villarreal, no me espero un partido así, el Tenerife, vete todo a saber, ya cómo está, pero contra equipos cerrados de estos que se te... Uh-huh. Es que el Pucela no tiene, no sé, porque no herramientas. Tiene una forma de generar juego, claro, de crear, de le llegar. Le cuesta un mundo. Pero o sea, contra equipos esos partidos los ha sacado pelota, también. No, de ese estilo todos no, ni mucho menos. ¿Cuánto perdimos la primera vuelta? ¿Fue el Alcorcón? ¿El 2-0-2? Sí, el 0-2. ¿Perdiste? Sí, lo mismo. Nada más empezar la temporada. Si ha habido ejemplos de equipos de ese estilo que te ha costado, entonces... Sí, Andorra, perdiste también, que te remontaron. Sí, porque el Valladolid se siente más cómodo como el partido, por ejemplo, contra el Oviedo. Sí, equipos que te salen a jugar de tú a tú y como tienes jugadores mejores, pues acaba imponiendo. Pero es que tengan jugadores mejores, que con tu forma de jugar, claro. Ahí veis Sánchez uno contra uno sin ayuda y Amoro uno contra uno sin ayuda, pues si tienen 10 cada partido, pues 3 se van a ir. Claro. Y malo será que no tengan un pase atrás para que alguien remate, claro, sí. Así es muy fácil. El problema es cuando es un 2 contra 1 tienes que pensar, uy, que tengo 5 atrás y 3 ayudas, ¿cómo hago para encontrar un hueco? Si es que no ha habido en toda la temporada. Todo se basa en regatear. Claro. Que llegue alguien de segunda línea, te rompa. Claro, al finalizar y segundos jugadas. Cuando la segunda línea es Moncho llegando al segundo palo a rematar contra un tío de 95, pues evidentemente no generas ocasiones de gol. Que ayer era una de las cosas que pasaba, por cierto, ahora que has dicho eso. Moro llegaba y, claro, Negredo no le seguía el ritmo. No llegaba a la segunda línea y estaba Moro ya pisando área y es que no llegaba nadie a rematar. Sí, que tampoco Negredo, le podías pedir a Moro que acabara. Los desmarques de Negredo. Todos al revés, absolutamente todos. Pero no sé, o sea, es que es lo típico que joder, lo entrenas, oye, yo cada vez que me ponga la voy a poner al segundo palo, que era el... Y Negredo te acaba... Chico, habla las cosas, ¿no? Esas de cosas hecho, se entrenan. Es un balón que va al segundo palo, él fue al primero y luego es la segunda jugada. Negredo tiene que ir al primer palo. El problema es que no entra nadie en segunda línea. No, porque el tema es que siempre son centros a la segunda línea. No sé si te das... Porque... Por eso mucho metido tantos goles. Porque por eso mucho metido tantos goles. Porque arrastras el primer palo. Ya no llegaban porque ¿quién estaba atrás? ¿Quién tenía que llegar? Raúl de la Hoz y Buick, que llega a dos, que mejor que no hubiera llegado, porque madre mía. Sí, porque el remate ese. Madre mía. Dios, que hace el hay dos, final, hay uno que le pega al lateral de la red y otro que es un centro para rematar de cabeza, para volver a meter al punto de penalti, para que rematen a placer el delantero. No, y la que pega mordida. Yo digo sobre todo la que pega mordida, que esa es clara, ¿eh? O sea, ese pase atrás que lo hace Moro muy bien. Claro, entonces. Es muy. Es decir, o sea, el sistema de juego es claro, pero es que es tremendamente fácil de defender. Es tremendamente fácil. Es que encima no hay una variación táctica. Es que no ha habido una variación táctica ofensiva en todo lo que llevamos de temporada. No. O sea, hubo dos partidos que intentó jugar con dos delanteros, no salió y se acabó. Como no sale, no lo voy a entrenar, no lo voy a utilizar, se acabó. No hay más. Negredo delantero centro. Y en vez de decir, vale, Negredo no está para tirar un desmarque de 20 metros, porque evidentemente no le va a ganar a nadie, pues ¿qué hago? Le pongo casi de falso 9, le pongo ahí en el centro... Para que haga una pared, para que rompa Buick o Moro, para que rompa Iván Sánchez, para que entre Juric en segunda línea, en carrera, en velocidad. No. Le meto ahí a intentar hacer un desmarque de 20 metros como si fuera Sila. Ya está. Y eso es toda mi variación táctica. Y luego meto a Israel. A ver qué pasa.
Y ayer, la semana pasada, meto a Arnau. Como ha renovado, le damos el caramelito de que ha renovado. Y ya, como ya sabemos que no va a estar nunca más aquí hasta que final de temporada se va con la selección, ya, pues Arnau, venga, te doy 60 minutos, no sé para qué. No sé para qué le das 60 minutos a Arnau en esa situación. Sí, cuando nos lo hagamos el otro día, sí, cuando ya no va a volver a poder contar ya este año, pero bueno. Vamos a ver, porque hay que repasar también, yo creo, importante hacerlo calendario. Como decíamos, al Real Valladolid le quedan esos partidos contra Villarreal B y Tenerife. En el caso del Leganés, que ahora mismo es el nuevo líder de esta segunda división, le quedan Racing de Ferrol fuera, un Racing de Ferrol que ayer consiguió empatar y, bueno, tiene el playoff bastante complicado, pero bueno, tiene opciones, ya tiene que ganar esta jornada. Y en la última, frente al Elche, en Butarque. Y como decíamos, el Eibar se la juega frente a los asturianos. Vamos, somos asturianos aquí en Valladolid estas dos semanas a muerte. Primero contra el Sporting en el Molinón y luego frente al Oviedo. Un Oviedo que, por cierto, juega hoy y vamos a ver... Con el Español. Partido muy complicado. Vaya atraco al Sporting, por cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Me ha escrito hace más de un rato un amigo de Gijón y me decía, vaya atraco, nos pegaron el sábado ahí en Leganés. Había alguno que decía, otro más a favor del Leganés. ¿Ha tenido alguna actuación arbitral? Sí, sí, sí. Extraña. El Leganés, sí, dejémoslo ahí. Pero sí ganaron los dos. Yo en el Eibar no tenía ni la más mínima duda que iba a ganar a Cartagena, vamos. Sí que confiaba un poco en que a lo mejor un empatillo el Sporting rascara. Pero bueno, tampoco cambiaba mucho la película. Un empate de... O sea, es un atraco, pero los últimos 30 minutos del Leganés son... Que se tiene que meter 7, los mete. Porque es un acoso y derribo. Igual hace 10 ocasiones en 15 minutos. O sea, 10 ocasiones clarísimas. Luego es verdad que, claro, que teniendo a Miguel de delantero, pues tampoco vas a poder meter muchos goles. Pero es lo que hay. No sé cómo lo veis. Antes ha dicho Carlos un poco por encima. Por el no veo a Leibar ganando los dos. A ver, los asturianos se la van a estar jugando los dos. De hecho, el Oviedo está dentro y el Sporting en este momento. Si no lo peor que le puede pasar al Sporting, digámoslo así, es quedarse a 3 del playoff. Hombre, si gana hoy el Oviedo se pone con 64 y el Sporting se quedaría a 3 del Español. El último es el Oviedo. Eibar Oviedo es el último. Sí, el en Eibar. Sí, 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 en Eibar. Hombre. O sea, al Sporting le vendría bien que ganara el Español. Sí. Hombre, claro. Sí, 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 sí. Correcto. Bueno, por tampoco están tan los intereses y por habría que ver cómo tiene con la verdad particular el Oviedo del Sporting, porque el Sporting siempre puede confiar en que el Oviedo pierda en la última jornada. Pero claro, pues, entonces, pase lo que pase, el Sporting tiene que ganar la jornada que viene, porque como no gane, yo creo que ya se puede olvidar de los playoffs. Sí, además es su baza ganar en casa y luego ya lo ganaremos. No, no sería irónico que pudiéramos jugar en Elda la última jornada del Sporting. O sea, te quiero decir, en Elda contra el Eldense. Bueno. Entonces, o sea, bueno, el Leganés se gana está en primera la semana. O sea, no necesariamente. Ahora está más siempre uno, y cuando el Eibar no gane. Sí. O sea, el Lega está más uno del Valladolid, más dos del Eibar. Si empata el Eibar y gana el Lega. O sea, si ahora mismo la jornada que viene puede quedar todo ya claro si el Eibar pierde y los dos ganan. Y gana el Valladolid y Leganés. Si pasa eso, si el Eibar pierde y Real Valladolid y Leganés ganan, suben los dos. Creo que también al Lega le va a ganar. Tiene ganado algo, la verdad. Si perdemos, que nos ganas uno, se pondría 4 más 4. Por eso el punto. Pero perdiendo el Eibar, claro. Sí, sí, sí. Sí, al Leganés le vale el empate del Eibar, creo que. Al Leganés le vale con que no ganemos uno de los dos. Al Leganés le vale con que no ganes uno. Si ellos ganan con que no gane uno de los dos, le vale. Porque con el empate nuestro le vale. Sí, 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 sí. Efectivamente. Entonces, bueno, pues oye, el Leganés está cerquita, el Pucela pues lo tiene ahí, pero. Ha aguantado el Leganés. Sí, sí, sí. Increíble. En Navidad, se lleva cayéndose de Navidad. Fácil, ¿eh? O sea, prefiero que los demás han ido pinchando también. Entonces es que tuvo cinco empates seguidos. Tuvo 5 en enero, ha tenido 6 en marzo. Es que en marzo, abril. Mira, estaba mirando lo del Sporting y el Oviedo, y tiene ganado, la verás, el Sporting al Oviedo. O sea, que está ahí, ¿no? Bueno, el Sporting el Sporting se va a jugar algo la semana que viene y el Oviedo la última se lo va a jugar. Y el Molinón, a ver, es un campo que va a estar hasta arriba, que va a apretar a muerte, porque otra cosa no, pero el igual, yo tengo clarísimo que va a subir el Racing. O sea, yo me estás viendo cómo está el Racing. El Racing ahora mismo está cómo está la ciudad, cómo está el equipo. O sea, ahora nadie quiere jugar contra el Racing. Racing y Oviedo son los que mejor llegan ahora mismo. Otra vez es que el Oviedo palme con el Español y luego tal, pero ahora mismo... Por historia, por incluso por querencia popular... O sea, yo si tengo que elegir que suba uno, que suba el Oviedo, que suba el Racing. Porque ya son dos equipos que ya va siendo hora de que vuelvan a primera división. Y han estado en segunda, han sufrido mucho, bajaron segunda. El siguiente partido, Racing-Zaragoza. Ojo, el Zaragoza. Ayer empató. Zaragoza que se ha metido. ¿Te has visto lo del Huesca? Pero si es que es un drama lo de los equipos de Aragón.
Es un drama. Hombre, perdóname. El descenso que quede como está, ¿no? Albert. No hagas daño, no hagas daño. que cambie algo, si puede ser. Y el Albacete, porque no hay 5 jornadas más, que si no sube directo. Sí, 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 ha pedido ahí racha, que madre mía. Bueno, bueno. Pues no nada, veremos. Entrenador, ¿eh? ¿Eh? No, digo. No te digo, llega a las 9. Lo digo, lo que hace un entrenador. Ya ves. Ahora te metas con Alves, que le había hecho muy bien. Hombre. No, me refiero a los cambios de entrenador, ¿eh? Claro, eso, hecho sí. No, pero mira, por ejemplo, el ejemplo es Borja en Leganés. A veces funciona el cambio, otras veces, pues no. Pucela ha tenido el ejemplo, pues mira, el año pasado, por ejemplo, que no salió del todo bien. Hombre, hay que poner entrenador, no. No, bueno. 8:59, vamos cerrando. Vive el deporte. Vive el deporte con Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Pues en la próxima jornada, horario unificado, todos los equipos van a jugar a la vez. Veremos si el Real Valladolid consigue un buen resultado en jornada de domingo, 6:30 de la tarde. Es el horario en el que se va a disputar esa penúltima jornada de liga en la que podría subir, ¿por qué no?, el Real Valladolid. Carlos, Alberto, Iván, muchas gracias. Gracias. Gracias, Diego. Nosotros llegamos a las 9 de la mañana. Seguimos.